Señor, abre mis labios. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por ese jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Entremos en su descanso. Gloria.
Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia. Y en la noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Malvada y perdida, así es.
admirable es tu nombre, Señor. En toda la tierra, Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir entre vosotros, sin apetecer grandezas, atraídos más bien por lo humilde. Oh,
Bendito sea el Señor Dios de Israel. Celebremos la sabiduría y la bondad de Cristo, que ha querido ser amado y servido en los hermanos, especialmente en los que sufren, y supliquémosle insistentemente diciendo: Señor, acrecienta nuestro amor. Señor, acrecienta nuestro amor. Al recordar esta mañana tu santa resurrección, te pedimos, Señor, que extiendas los beneficios de tu redención a todos los hombres. Señor, acrecienta nuestro amor. Que todo el día de hoy sepamos dar buen testimonio del nombre cristiano y ofrezcamos nuestra jornada como un culto espiritual agradable al Padre. Señor, acrecienta nuestro amor. Enséñanos, Señor, a descubrir tu imagen en todos los hombres y a saberte servir a ti en cada uno de ellos. Señor, acrecienta nuestro amor. Cristo, Señor nuestro, vid verdadera, de la que nosotros somos sarmientos, haz que permanezcamos en ti y demos fruto abundante
para que con ellos sea glorificado nuestro Padre que está en el cielo. Señor, acrecienta nuestro amor. Con la confianza que nos da nuestra fe, acudamos ahora al Padre diciendo, como Cristo nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que concediste a los santos Timoteo y Tito vivir de manera semejante a los apóstoles, haz que, ayudados por su intercesión, vivamos en este mundo justa y piadosamente y alcancemos después tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina, Madre. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, bienvenidos todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera especial le damos la bienvenida a la peregrinación de Interjet, que esta vez no llegaron volando, sino caminando como peregrinos para ponerse a los pies de la Santísima Virgen e implorar su bendición, su intercesión. Yo quiero agradecer de manera especial el honor de haber sido invitado por la familia Alemán para presidir esta Eucaristía con motivo de esta peregrinación de Interjet. Dispongámonos con humildad delante de Dios, reconociendo nuestros pecados, para poder así celebrar dignamente estos sagrados misterios. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Oremos. Señor Dios, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que viviendo justa y piadosamente en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría. Pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Yeah.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hoy estamos celebrando la fiesta de dos santos discípulos de San Pablo, Timoteo y Tito, ambos compañeros suyos en la evangelización. Fueron consagrados obispos por el mismo apóstol, el primero Timoteo en Éfeso y el segundo Tito en Creta. Ambos fueron muy queridos colaboradores del apóstol y a cada uno de ellos dirigió cartas llamadas pastorales que contienen sabias normas para la dirección de los pastores y los fieles. Este día hemos escuchado el comienzo de una de estas cartas, la segunda carta a Timoteo. Timoteo, a quien San Pablo llama querido hijo, ha recibido el don de Dios a través de la imposición de las manos de Pablo. Este Pablo lo exhorta a que reavive ese don que ha recibido, que lo hará un cristiano fuerte y batallador. En medio de un ambiente hostil y peligroso, cuando comenzaban las persecuciones contra los cristianos, todos consideraban una locura exponerse al peligro de ser agredido por causa de la predicación de la palabra. Por eso, Pablo le dice a Timoteo que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza. Y lo exhorta a dar testimonio de nuestro Señor y compartir con él los sufrimientos por la predicación. Algo similar hemos escuchado en la lectura del Evangelio. Decían que Jesús se había vuelto loco. Cuando no se entiende o no se quiere entender determinada actividad de una persona que tiene actitudes y modo de actuar diferentes a lo que hace la mayoría de la gente, entonces es muy fácil, pero muy injusto, decir está loco. Estamos muy preocupados porque se está volviendo loco. Eso dijeron de Cristo. Por otra parte, qué difícil resulta actuar contracorriente cuando se está convencido de que hay que comportarse según los propios principios y los principios del Evangelio, por ejemplo, de rectitud y honestidad. ¿Cómo pesa el qué dirán? Especialmente esto vale cuando estamos comprometidos a dar un servicio, valga la expresión, de altura a los demás. Me quiero referir a todos, pero específicamente a los integrantes de esta gran empresa Interjet, a quienes corresponde brindar un servicio de mucha calidad y eficiencia que dignifique y eleve a los cielos el estilo del trabajo
y la responsabilidad que a cada uno le corresponde. En medio de un ambiente que nos rodea, de superficialidad, corrupción, irresponsabilidad y ligereza en la forma de ofrecer un servicio, es necesario aferrarse a principios sólidos que inspiren y sostengan una actitud nueva y positiva que le dé solidez y satisfacción al trabajo que se realiza y un brillo y atractivo a la empresa que lo brinda. Dirijo mi pensamiento a nuestro querido y humilde San Juan Diego, que también fue tachado de loco, nos dice el Nican Mopogua. Así le fueron a contar al señor obispo que solo inventaba lo que venía a decirle, o que solo soñaba o imaginaba lo que le decía, lo que le pedía. Que él interceda ante nuestra bendita Madre de Guadalupe y ella nos alcance el don de Dios del que habla San Pablo, y seamos capaces de dar un verdadero testimonio sin temor de nuestro Señor Jesucristo. Que la Virgen de Guadalupe nos bendiga a todos. Amén. Oremos, hermanos, con insistencia al Señor y pidámosle que escuche nuestras oraciones. Digámosle con fe: Padre, escúchanos. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro obispo, don Carlos Aguiarretes. Oremos. Padre, escúchanos. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas. Oremos. Padre, escúchanos. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos de Interjet. Oremos. Padre, escúchanos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los obispos, presbíteros y diáconos recuerden que les ha sido dado, como a San Timoteo y San Tito, el espíritu de energía, amor y buen juicio, a fin de que no se avergüencen de dar testimonio de Jesucristo ante los hombres, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, presentados en la festividad de tus santos Timoteo y Tito, y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de los santos Timoteo y Tito, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos Timoteo y Tito, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nos dirigimos ahora con fe, unidos todos en la fe, a nuestro Padre Dios, con esta oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Thank you.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Los sacramentos que recibimos, Señor Dios nuestro, fortalezcan en nosotros la fe que la predicación apostólica nos enseñó y que los santos Timoteo y Tito conservaron con solicitud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios los bendiga a todos y feliz regreso a sus hogares. Ave María.